Bueno, creo que hoy es un día importante, un día donde la policía local de Arona pues tiene su fiesta y una fiesta donde la gran participación y implicación de la policía constituye también un refuerzo para el municipio para seguir avanzando en las cuestiones más importantes que son el bienestar de las personas y la seguridad. Desde luego tenemos una de las plantillas más importantes de todo Tenerife. Hemos incorporado muchísimos medios humanos, pero también medios materiales, y estamos pues siempre con la disposición de seguir avanzando, sobre todo para ir mejorando más si cabe la seguridad de las personas. Por eso hoy en esta festividad, que vienen acompañados también no solo de la Policía Local de Arona, sino de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, la colaboración y la coordinación ha sido exquisita, y desde luego tenemos que decir que hay eventos multitudinarios que constituyen éxitos justamente de esa plena colaboración y coordinación. También destacar que el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Arona, sobre todo en materia de seguridad, es importante, de ahí que estemos pues muy pronto con la inauguración de esa oficina que vamos a abrir en el Centro Cultural de los Cristianos, una oficina de la Policía Turística, e incorporaremos también en esa acción en la que trabajamos de manera decidida también, y queremos contar con esa comisaría para la policía local, para esta policía que ha avanzado muchísimo y ha incorporado muchos efectivos en esa comisaría que queremos en Parque La Reina y que tiene que ser una realidad, y desde luego el gobierno trabaja en esa dirección. A todos ellos, felicidades en esta festividad, gracias por su acogida como siempre, y también por el cariño de las personas que hoy en esta plaza, aquí en el conjunto histórico de Arona, han hecho pues una presencia destacada. A todos ellos mis felicitaciones, a sus familiares, y desde luego la policía de Arona hoy está en festividad y hay que agradecerle a ellos su servicio, su predisposición y su trabajo en equipo. Hoy en el casco de Arona pues celebramos el Día de San Quintín, Día de la Policía Local, día de fiesta para todos nosotros, para el cuerpo y para este grupo de gobierno. Hemos apostado por la seguridad en este municipio encabezado por el alcalde José Julián Mena, y para nosotros es lograr los éxitos que hemos logrado hasta ahora. No nos vamos a parar, vamos a seguir trabajando, tenemos un reto por delante, tenemos el edificio de seguridad y esa es nuestra meta, porque el municipio de Arona es un municipio seguro, un municipio con 39 barrios, 1.500.000 turistas que nos visitan y que tenemos que darle seguridad. ¿Por qué vienen a este municipio? Porque sabemos que tienen seguridad en este municipio, y este es nuestro trabajo, darle seguridad a nuestros vecinos y también darle seguridad a todos los que nos visitan.